Hola y bienvenidos a Talento Latino. Jim Murphy, buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerte aquí esta noche. Para mí también. Y hoy tenemos muchos talentos. Este es el primer capítulo de nuestro nuevo programa dedicado exclusivamente a los talentos. Tenemos aquí dos talentos. ¿Dónde estamos? En Sarasota. Estamos en el 50 Sound de Sarasota, Florida, en San Armand. Y aquí tengo dos grandes talentos. Bueno, son colombianos. FJ1 es el nombre del grupo. Y aquí tengo Fernando y Jimmy. Muy bien. Fernando, háblanos un poquito del grupo, de la banda que tienen. Gracias, Felipe, por la oportunidad. Gracias a WBE por esta oportunidad. A Marcos, a ti, por darnos esta oportunidad de presentar nuestra música, de presentar nuestro talento. Estamos muy contentos de que ustedes aquí estén visitándonos. Y nada, estamos aquí para servirles, para contestar a lo que ustedes necesiten. Muy bien. Entonces, ustedes son colombianos, llevan ya muchos años. Ustedes aquí son los dueños de las noches del weekend de Sarasota, porque llevan mucho tiempo tocando aquí en el 50 Sound. ¿Cuánto tiempo es aquí? Bueno, ya llevamos 5 años como grupo, como agrupación, y 3 años trabajando aquí en 50 Sound, local. Muy bien, pero son artistas de música, producen música, tocan. Cuéntame algo. Claro que sí, mira, actualmente tenemos ya nuestro segundo sencillo en el mercado, estamos sonando muy fuerte en la Ciudad de México. Estamos trabajando con una señora que se llama Marta Chavero allá, y entonces estamos tratando de expandir un poco lo que es el género de la salsa, porque en realidad nosotros lo que hacemos es salsa. Obviamente hacemos otro ritmo para complacer a todo el mundo: salsa, merengue, bachata, cumbia, etcétera, ¿no? Pero de todo un poquito para que la gente se disfrute esto. Jimmy, ¿qué te gusta bailar? Me encanta la bachata como buena dominicana y me gusta mucho la conexión que tienen todo entre grupos. Y una preguntita que tengo es, ¿cuántas horas de ensayo tienen a la semana? ¿Cómo le hacen para que todo les salga también complementado? Bueno, nosotros tratamos de reunirnos en la semana, una vez a la semana más o menos, ya que estamos trabajando aquí los 3 días. Y pues para nosotros sirve como ensayo también estar trabajando constantemente todos los fines de semana. Pero sí, eso es lo que nosotros hacemos, ensayamos una vez más o menos a la semana. Oh, muy bien. Qué rico. Y entonces, usted produce música, tocan, son artistas completos. ¿Qué cosa es? Ustedes ya son talentos confirmados. La historia de nosotros es simpática. Jimmy y yo nos conocemos alrededor de unos 14 años atrás. Que estamos en este país a luchar como todo inmigrante, pero en realidad detrás de todo eso hay una trayectoria. Jimmy desde muy niño toca el piano. Jimmy es pianista por naturaleza. Wow. Y entonces él tocaba con grupos en Cali, porque él es originalmente de Cali, yo soy de Barranquilla, Colombia. Y entonces originalmente él tocaba desde muy niño con orquestas grandes tocando el piano. Y yo he tocado ya, gracias a Dios, ya yo tengo alrededor de 35 años de estar en este negocio, luchando, echando para adelante, con buenas y bajas, pero eso hace parte de. Pero contento y pues sobre todo ahora mostrando este nuevo material que es Mentiras, una composición de un chico de Cali, excelente producción del maestro Andrés Biafara. Y bueno, salsa urbana, que es el nuevo género que se está presentando ahora, que es con... ¿Cómo es la salsa urbana? La salsa urbana es porque lleva a... El concepto de la salsa es un poquito diferente con el bajo. En realidad es el mismo, ¿no? Pero lleva un rap. Pero nosotros en este momento le hicimos el rap en inglés. Que precisamente en el segundo segmento que vamos a presentar tenemos a Benny, que Benny fue el que hizo el rap originalmente en la canción, que es el timbalero de nosotros, que es de Puerto Rico. Wow. Y esta noche tendremos muchos raperos aquí. Tendremos nuevos talentos aquí de Sarasota que le estaremos presentando a continuación. Así que vamos a ver el video que nos han traído. Bueno, mi gente, para todos ustedes de WVE Channel, este es nuestro video Mentías FJ1. Disfrútatelo. Bueno, que se lo disfruten. Nosotros regresamos en un rato. Bye. Thank you.
Lo sé todo. ¿Quién te dijo? Sé que tienes un amante. Espero que cuando yo regrese tú lo estés. Las caricias que ayer te di, mi cuerpo y alma, mi amor, te entregué. Y las palabras de amor que de mis labios salían no fueron nada para ti. Y todo el tiempo que te dediqué, que te entregué mi amor y que fui siempre fiel. Sé que no te importó todo lo que te di, fui solo un pasatiempo en ti. Y fingías, cuando tomabas mi cuerpo mentías, cuando ocupabas mi lecho fingías, cuando me dabas tu decías que me amabas, gritabas de amor o mentías. Esta silla de amargar eres fría, ya yo no quiero encontrarte en mi vida. Tus besos eran de gel, disfrazados de miel, pobre iluso todo. Te creía y era mentira, tu amor. Tiempo que te dediqué, que te entregué mi amor y que fui siempre fiel. Sé que no te importó todo lo que te di, fui solo un pasatiempo en ti. Me fingías, cuando tomabas mi cuerpo mentías, cuando ocupabas mi lecho fingías, cuando me dabas tus besos decías que me amabas, gritabas de amor. Tú mentías, estás hecha de maldad, eres fría, ya yo no quiero encontrarte en mi vida. Tus besos eran de hiel, disfrazados de miel, pobre iluso todo. Te creía y era mentira tu amor. Mentira, cayó el telón. You won the Oscar, ma. Ganó premio tu actuación. Eres mujer de telenovela. Estamos aquí
casa, que siempre estaba hablando de día con Aileen Suárez, con Jimmy, con Fernando. Vamos a hacer las primeras cosas que estamos haciendo. Nos vemos después. Y era mentira tu amor. Y todo el tiempo que te dediqué, que te entregué mi amor y que fui siempre fiel. Sé que no te importó todo lo que te di, fui solo un pasatiempo en ti. Fingías cuando tomabas mi cuerpo, mentira. Antes de comenzar a grabar con la maquillista, estamos happy y muy excited para comenzar a trabajar. El video va a ser un éxito, ¿vale? Vale, eso es para todos. Eres mía, ya yo no quiero encontrarte en mi vida. Tus besos eran de hiel, disfrazados de miel, pobre iluso todo. Te creía y era mentira. Muy bien, qué rico estaba el video, ¿eh? Estaba muy, muy, muy lindo. Sí. Esperemos que a la gente le haya gustado. Ha sido con mucho amor, con mucho esfuerzo, pero bien, bien, con mucho, sobre todo con mucho profesionalismo. Bueno, aquí han llegado unos amigos que son parte de... Este es el loco del grupo. Esto es el loco. ¿Por qué tú eres el loco? A ver. Bueno, eso es lo que dicen ellos, pero yo soy el más serio. El más... ¿Me escucha? No te, yo soy el no más te está serio. Creyendo. No, es que no nadie te cree, me cree. Nadie te cree. Nadie me cree. Este no me cree. Pues la razón que... Porque yo soy serio así. Pero anyway, sí, soy serio, el más serio. Eso lo veo. Por estos. Sí, porque los espejuelos, mira, cuando uno se consigue unos espejuelos, son bien serios. Mira. Y si no, si los espejuelos... Eso es secreto, entonces. Es el secreto. Te lo cobro. Bueno, tú tienes, en la canción que hemos escuchado, tú tienes culpa, entonces. Sí, tienes. ¿Eres el culpable? Sí, soy el culpable de rap. Que los muchachos estaban buscando una persona, entonces de ahí, pues, me llamaron, Benny, tú eres el único loco que lo puede hacer. ¿Se puede? ¿De Puerto Rico? De Puerto Rico. Nacido en Barceloneta, Puerto Rico. Ya tú sabes. Pero aquí hay otro de Puerto Rico. Sí, claro. Jeremy. Sí, Jeremy. Yo soy... bongocero, tamborero, guirero, lo que sea, cantante también, son aquí a gozar, ya te sabes. Y aquí atrás hay nuestro amigo de Venezuela. Víctor, yo toco tambora, conga, percusión y hago coro con la loca. Entonces tú también eres un poco loco. Un poquito con eso. Es que en la vida uno tiene que también disfrutar. Hay gente que siempre están serio. Yo soy serio también. Pero cuando me quito el espejuelo, soy un loco. ¡Ah! Mira, mira, ¿y por qué tú le tienes... Te tiene miedo ella porque no ha hablado nada. Te tiene miedo a ti. Chimerfi. Bueno, yo quería que me contara una anécdota del grupo, algo que le haya pasado, que haya sido bien chistoso y que siempre recuerden. Que siempre recordamos. ¡Wow! Déjame a ver. Siempre hay algo que pasa. Bueno, hay siempre una... ¿Qué cosa es el pito? El pito te lo explico ahora. El pito es alguien invitado, pero no es una persona. Es cuando uno está en tarima y tiene el sonido y de momento... Pi, pi. Entonces ahí decimos nosotros... ¿Quién será? ¿Quién será? Cuando escucha el pito. ¿Qué cosa, Víctor? ¿Qué dices, Víctor? Que alguien cuando escucha el pito
Pierde la cabeza. Ah. No voy a decir nombre. Es que como yo soy el más viejo, entonces tú sabes, cuando llegamos para viejo, ya la bulla te molesta, entonces me están jodiendo con eso. Sí, él tiene un caso de sometimers. Sí, más viejo que el frío. Pero todo en broma, ok. Having a good time. Muchas gracias. De nada. Y yo sé que ustedes ahora tienen que ir a trabajar. Claro que sí. Porque tocan aquí todos sus viernes, sábado y domingo. Y domingo. En el 50 Sound en Sarasota. Así que los dejamos ir a trabajar. Pero Jim Murphy, nos vamos a ver otro video de ellos. FJ1. Muchas gracias. A ustedes, gracias Felipe. Okay. Gracias. Bye, bye, gente. Thank you. Vemos este otro video.
Bueno, y regresamos ahora con un gran talento. Aquí tenemos Tweety Bird. Chia, ¿qué volé? ¿Por qué Tweety Bird? Pues desde chavalo me dijeron Tweety Bird, hay unos amigos de calles y pues cuando crecí y comencé a rapear, pues le seguí el nombre. ¿Para qué cambiarlo si me gusta? Ah, es verdad. Bueno, yo veo que tú, por cómo estás vestido, por lo que me has contado, eres un rapero. Creo que sí, es lo que me dicen todos. Bueno, el rap es un tipo de música muy especial. Sí. ¿Y por qué rap? ¿Por qué te gusta rap? ¿Qué cosa te gusta de rap? Pues todas las palabras que dices es como una historia de la vida, una historia de la vida en el calles, viviendo solo, viviendo, tratando de ser día por día, nomás para vivir, nomás para comer, para los chavalos, nomás. Me gusta cómo se oye y pues desde chavalo siempre puro rap. Me gusta también rock and roll, pero me cae más el rap. Me gusta más el rap, muy bien. ¿Y qué rap cantas tú? O sea, ¿cantas en inglés y en español? Sí, los dos, inglés y en español. Spanglish, como le dicen. Todavía no hago rap chino o francés, pero ahí voy. Ahí vas, ahí vas. ¿Y qué te inspira, qué piensa para escribir? Mi familia y mis hijos. Muy bien. ¿Tienes hijos? Tengo dos. Tengo dos, tengo uno de 9 y uno de 7 años y pues llevo como 6 años criándolo yo solo. Yo soy el padre y la madre. Wow. Muy bien. Y a ver, ¿tus hijos también cantan rap? No, todavía no. Ellos sí, uno le gusta los video games y el otro le gusta comer. Ah, le gusta. Bueno, cuéntame más, ¿dónde empezaste y cómo te criaste tu carrera de rap? Yo pues nací en Michigan, allá en el norte, pero me crié aquí en Waimama, es a sur de Tampa, es norte de aquí de Sarasota. Y nomás con los camaradas ahí en el camino, viviendo en las calles, y nomás comencé a levantar la vida y comencé a oír cómo era todo el mundo, y yo lo miré en diferente, y de ahí le comencé y le seguí desde 94, pero de 2005 es cuando comencé a grabar. Tú eres de origen mexicano, me dijiste. Sí. ¿Y cómo es? Tú me dices que miras la vida y cantas. ¿Cómo es tu visión de la vida? O sea, ¿qué has aprendido ahora? Que tienes que tener mucho cuidado y que no vive la vida tan recio, porque de volada se acaba. Y haz todo lo que puedes hacer, nomás para la familia y para los que te quieren. Veo aquí, yo soy... ¿Esto es una canción tuya? No, este es el nombre de mi sobrina. Pero tiene melodías. Sí, a las 6. Wow. Sí, es mi sobrina más mayor de todas. Y pues, cuando nació, que estaba chiquita, yo estaba en un tiempo en mi vida que estaba medio cabrón, y estaba medio recio. Y miré fotos de mi sobrina y con eso me calmó, me livianó y le seguí adelante en la, ¿cómo se dice? Pues yo estaba en amar pases, o le tenía que seguir en el buen pase, y pues mi sobrina me ayudó. La música rap es una música que da muchos mensajes, ¿verdad? O sea, porque cuenta no solo historias de amor, como la mayoría de las canciones, pero cuenta algo más, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el mensaje más importante que tú has escrito en una de las canciones tuyas? Yo, hay unas cuantas canciones, pues bastantes canciones que yo he grabado, de mi prima. Yo tengo una prima que era como hermana mía que falleció, y pues yo he cantado bastante para ella y los amigos que también han fallecido. Y me gusta la marihuana y canto bastante de la marihuana. Oh, wow. ¡Qué confesión! Si mi abuelita sabe, pues que sepa todo el mundo. Ah, bueno, si tu abuela sabe. Muy bien, vamos a ver un video que tú nos has dado ahora. Cuéntanos algo de este video. Pues tengo, le di 3, pero este primero se llama Time to Shine. Es una canción que hicimos yo y el camarada que estaba acá atrás, el Balú. Yo estaba en Illinois, allá en Chicago, por un rato. Cuando vine para atrás, rayamos esta canción, la grabamos y luego hicimos el video. So, este video está en mi pueblo, en Waimama. So, ahí guachas todo en el video, puedes mirar que es todo Waimama, todo. Y luego, si le sigues mirando, en el último sale otro video que se llama LOTS, que nomás soy yo. Ahí vamos a echarle Time to Shine.
Muy bien, tú haces videos, canciones, escribes y haces conciertos y todo. Te gusta la música, pero la música la tienes en el alma. Hasta la muerte, es mi esposa. ¿No podrías improvisar algo? ¿Un poquitito? Mande. ¿No podrías improvisar algo? Yeah. A ver, ¿qué quieres? ¿Un de volar? ¿Qué obole? Aquí les voy, es tu boy from WE. Aquí les voy otra vez, so you can see tweet. From Florida, Simón Guaymama. Simón, yo me gusta fumar la marihuana. Aquí estamos en 51 South, boy. Porque sabes que it's time to make some noise. El pájaro Simón ya voló. Aquí les vamos otra vez. Órale, Holmes. Wow. Muy bien. Un rap personalizado. Tienes mucha creatividad, ¿verdad? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. ¿Y es algo tuyo o que es un don natural el tuyo? Es puro corazón, viene de aquí del corazón y para el mente y luego las palabras salen. A veces hay un poco de prejuicio con el rap, las personas que piensan, a los raperos y todo, pero en realidad tú nos estás indicando algo diferente, o sea, más de corazón que de otro, ¿verdad? Sí, no, pues todos oyen rap y creen que es nomás ya para los negros y puro bola de locos y que les desmadrosos, pero no es eso, es diferente ahora. Este es un programa dedicado a los talentos y tú eres un talento, pero ya eres una estrella confirmada. A los talentos que empiezan hoy, a los muchachos que les gustan rap y que empiezan ahora, ¿cuál es el mensaje que tú le das? Usted nomás síguele, hagan lo que quieren hacer, pero ponen el corazón. Si no tienen el corazón en eso, pues hayan algo más que le gustan. Pero no nomás hazlo para cielo, nomás porque tu vecino lo está haciendo. No, hazlo por el corazón, por el amor de la música. Y ese es un muy buen mensaje, ¿verdad, Jim Irfin? Sí, muy cierto, Filippo. Pues nos encantó compartir un poquito contigo, conocer algo de tu historia. Muy interesante y nada. Y vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Muchas gracias. Ahí va el video. So I was said to be the bad guy. 12 years old, dodging bullets in the drive-by. Grandma scared, I ain't home, is he still alive? Walking out the door with my uncle's chrome 9. Looking at the sky, asking Lord, will I die? Would there be a picture of my face, news at 9? My brain getting popped out with a 45. Or would I be getting some brain 69? Life in the fast lane, there's no moving slow. One hand on the Mary Jane, the other styrofoam. A young D, but I was feeling little full grown. I had a little bad bitch, she was from Houston. She rolled up a fat blunt, I was in my zone. Take it to the dome, I was feeling a little gone. Take it to my home, all night like we gonna bone. Scratching on my back as she yells and she moans. Take two, put my dick in the beat and I make it go ooh. I'm all up in the hair like shampoo. Then my nigga got caught with a 22. He kept it tucked in his socks, walking to school. If that shit was to pop off, man, you know what it do. Word was he was showing off, what a fool. Walking through the halls, handcuffed, that ain't cool. But in the streets, man, by the blue and red. There's no white flag, that shit will leave you dead. Watch out, running now. With watch the out. Real G's, man, fuck the feds. I don't really give a fuck, man, what they said. Chill. But all I had them bugs by me in my coffin bed. Laying in the pool of blood right where I bled. Man, I gotta say it right like my nigga Fred. It's getting late tonight, I'm going home instead. Yo.
brought to you by T-Bird. This is a Proud Sound production. A Mad Cash Entertainment. Chill. This Saturday the 4th, Red October. Chill. Ya estamos de vuelta, espero que les haya gustado el video de Tweety Bird, que estuvo muy bueno. Y aquí nos encontramos ahora con Simona. Buenas noches. Buenas noches, Simona. Queremos presentarle al público tu talento. Ya nos habías comentado que eres deportista. De béisbol. De béisbol, muy bien. Tenemos un coach de béisbol esta noche. Tenemos un coach. Tú eres italiano. Sí. Así que... Jim Murphy, te ganamos. Somos dos italianos contra una dominicana, así que estás en... Bueno, Simone, tú estás aquí en Florida porque viniste aquí cerca de Sarasota, donde hay la IMG Academy. Es una grandísima academia de deporte. Y tú has venido aquí, pero tú eres un coach de béisbol. Sí, estoy aquí para... mejorar mi actitud en el coach. Y también tenía la oportunidad de entrenarme como jugadores. Bueno, Jim Murphy, te parecerá un poquito raro que tenemos aquí un deportista, pero en nuestro talento latino vamos a tener talentos musicales, pero también todos los que tienen talento. Talentos de música, talento de deporte, también un poquito talento de moda. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú quieres dar a todos los deportistas, los que tienen talento? Te lo pregunto como coach. Bueno, para mí pienso que el mejor sea ¿cómo se dice? La pasión, tener mucha pasión en el que hacen. Y bueno, entrenarse mucho para conseguir lo que quiere. Murphy, ¿tú haces deporte? No, soy mala para el deporte, pero soy buena para mirar el béisbol. Yo como buena dominicana. Así que te gusta el béisbol. Me encanta, ganan entonces. República Dominicana es el deporte número uno. Y pues, mira qué bien, tenemos un italiano de béisbolista. Porque en Italia... El béisbol no es un deporte que es... No es muy conocido, pero somos... estamos creciendo como movimiento y en el próximo año vamos a jugar en el Classic. Wow, como nación. ¿Y tú por qué equipo eres fans? Bueno, de buena dominicana, claro. Ahí están todos los dominicanos en base. Jim Murphy, tú eres de Santo Domingo. República Dominicana. De República Dominicana. ¿De dónde? No, de Santiago. De Santiago. Uh-huh. ¿Y cuántos dominicanos estarán siguiendo este episodio de Talento Latino hoy? ¿Y qué te van a ver? Tenemos muchos dominicanos. Y también nos ve en República Dominicana, claro, ¿saben? Claro, a través de la internet. A través de internet y a través de Italica TV llegamos en 72 diferentes países. Wow. Es un network increíblemente internacional. Así que, Jim Murphy, yo espero de tenerte la próxima semana aquí y que no hayas ya encontrado un trabajo en alguna televisión. No te voy a traicionar, Filippo. Ah, muchas gracias. Bueno, gracias, Simone. Gracias a vos. Y gracias por haber estado aquí. Y ahora, Jim Murphy, hacemos un pequeño break. Y nos vamos a comerciales. Ahí.
Muy bien, regresamos, G Murphy. Aquí tenemos otro rapero. Tenemos a Brick. Sí, correcto. Correcto. Bienvenido, Brick. Tú eres de Tampa. Sí, soy de Tampa, soy de Roskin. Muy bien. Y cuéntanos, tú eres un rapero. Sí, yo rapeo en español, en inglés, el hip hop. Sí, también lo estoy diciendo igualmente. Y tenemos ya buen tiempo haciendo la música, pues el hip hop, el género del rap, y aquí estamos ahorita. Muy bien. ¿Qué cosas cuentas en tus canciones? ¿Tú las escribes? Sí, yo las escribo todas mis canciones, y lo que cuento en mis canciones es por donde yo he pasado todo, la vida mía, de mis amigos, de mi familia, pues todo por donde yo he pasado, ¿me entiendes? Es lo que yo digo en todas mis canciones. Es por un día pasado. ¿Y qué te ha pasado? Cuéntame algo. Algo que te ha pasado. Pues todo como con los amigos, en andar en clubs, en la calle, pues de la vida en general. Bueno, ¿y tú qué has aprendido de la vida? Porque hemos descubierto Jimmy Murphy antes con Tweety Bird, que nos ha contado su estilo de... Es un estilo muy peculiar. ¿Y el tuyo cómo es? Pues, ¿cómo le diré? Como la vida es muy corta y uno tiene, si uno quiere hacer algo, lo debe hacer, porque uno no sabe cuándo uno pues, tiene aquí en la vida, ¿me entiendes? Y por eso yo de la vida aprendí que uno, si uno quiere hacer algo, lo tiene que hacer, aprovecharlo, no detenerse y a darle al 100%. Qué bueno. ¿Y tú haces canciones? ¿Escribe tú? Sí, yo todo lo que yo canto, yo todo lo escribo. ¿Y te sale fácil? Porque sabemos que los raperos les sale del corazón, pero que a veces hacen cosas así improvisadas, pero tú cómo. Oh, no, sí, pues depende del tema de la canción, a veces pues sí sale fácil y sí es todo bien, pero a veces también se sale complicado y a veces también hay que poner otras cosas, ¿me entiendes? Pues viene todo con la música, viene todo. Pues, sí. La música viene todo. G Murphy. Bueno, sabemos que los raperos se inspiran en problemas sociales. ¿A ti qué te inspira? ¿Qué problema social te inspira a escribir tus canciones? Pues por donde pasé yo, de todo, por donde donde paso todos los latinos, los mexicanos. Vivencias. Sí, todo. Y eso es lo que a mí me inspira a mí a hacer mis canciones y a seguir adelante con la música. Oh, muy bien. Y como alrededor de cuántas canciones tienes ya? Pues la mera verdad, ya perdí la cuenta, sí, tengo como arriba. ¿Ya la perdiste? Sí, correcto, como una, yo creo unas 200 canciones, yo creo. ¡Wow! Sí. Muy bien. ¿Cuándo empezaste? Empecé con a los 17 años, ahí con los amigos, nomás cantando ahí, nomás bromeando, no tomando la cosa seria, pero de poquito a poquito, pues fue dando y aquí estamos ahorita. Y aquí estamos ahorita. Este es un programa de talentos. A todos los talentos, a ver cuál es el mensaje tuyo. O sea, a los muchachos que empiezan ahora a rapear, que les gusta, pero no saben. ¿Tú qué le dices? Pues que sigan adelante y que no tengan miedo, que sigan adelante. Si alguien dice que no puede, pues que ellos puedan, que no tengan miedo a salir enfrente y a seguir adelante con la música y con todo. Muy bien, G Murphy, vamos a vernos el video de Brick. Ok, vamos okay. A ver el video ahora a continuación, esperemos que lo disfruten. Ahí va el video. Bye. I'm still trapping, bitch, I'm still trapping, bitch, I'm still trapping, bitch, I'm still
trapping. I'm in the hood every day trying to get it, cuz I'm trapping off the Android, stress whatever, cuz yeah, you heard that way. I'm trapping every day. I get it for the low, boy, I'm getting paid. Big money, nigga, I'm on my paper chase. Quarter pound, nigga, I serve it every day. Yeah, you heard that, nigga, I serve it every day. I'm getting cake, cake, just like who cake. Break that bitch down and throw it on the scale. Nothing but them grams, yeah, I serve it well. Bitch, I still trap, 3.5 on the scale. Nigga, I guess it how I live, fuck chill. Big faces, nigga, yeah, that track good. Bitch, I'm doing numbers in my own hood. Bitch, I'm doing numbers in my own hood. Big faces, nigga, yeah, that track good. I can stay full, bitch, I'm still stacking. I'm still in the hood, bitch, I'm still trapping. 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 Pocket stay full. Bitch, I'm still stacking. I'm still in the hood. Bitch, I'm still trapping. 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 And I ain't slowing down. I'm in the hood, nigga. And I'ma hold it down. Bitch, I'm still trapping. And I ain't slowing down. I'm in the hood, nigga. And I'ma hold it down. Money coming in, so you know I got to get it. Work on the table, so you know I got to flip it. Break them bitches down, boy. I'm seeing triple digits. Break them bitches down, boy. I'm seeing triple digits. The scales off the chain. That bitch knows I gotta get it. I'm working in the trap, bitch, full of dirty dishes. Two cell phones and them bitches keep on ringing. White bitch, green bitch, though I fucks with it. I'm booming in the trap, I'm serving all the dishes. Two cell phones and them bitches keep on ringing. White bitch, green bitch, though I fucks with it. I'm booming in the trap, I'm serving all the dishes. Pocket stay full, bitch, I'm still stacking. I'm still in the hood. Bitch, I'm still trapping. 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 Pocket stay full. Bitch, I'm still stacking. I'm still in the hood. Bitch, I'm still trapping. 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 Pocket stay full. Bitch, I'm still stacking. I'm still in the hood. Bitch, I'm still trapping. 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 Pocket stay cool. Bitch, I'm still stacking. I'm still in the hood. Bitch, I'm still trapping. 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 Y'all ain't no. Jim Murphy. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta y aquí tenemos a Blue. 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 Why Blue? Why Blue? That has been my nickname forever. That's why I'm Blue. It's time to shine. That's how I do it here. Who named you? I'm Blue. My boys and my boy Tweety Bird right here back here in the back. My boy Broke over here. Shout out to all my homies. You know what I'm saying? All my homies nickname me. Wow, está grande, Blue, eh? I'm like a bear. I'm like a bear. That's why they call me Blue. Blue? Es un rapero, rap. Yeah, rap. What's your rap? Rap, my rap, I rap about everything, about my life. I've been through everything, you know what I'm saying? Like, life of the life, like, I've been through a lot. I'm 36. I'm in this game for a long time, you know, I'm trying to keep my shine, get everybody to get my fans and everybody to listen to me, get everything going, you know what I'm saying? That's what I try to do. Have everybody enjoy this music. I enjoy this music. I listen to music 24/7. That's my life. Yeah. Music. Always. What kind of music do you listen? I listen to everything. Rock and roll, Latina, salsa, merengue, Mexicano, Chicano. You know what I'm saying? Rock and roll, wow. Classic, everything. I listen to everything. ¿Y tú bailas? Sí, I dance también, yeah. Salsa, merengue, fucking Mexican dance, everything, yeah. And I break it down, you know, I break it down. And I'm telling you. Oh, you're so funny. I'm telling you. My name's Blue, you know, I'm here to have a good time, you know. Life is a good time, that's mine.
keep my shine on. That's what I tell everybody, keep your shine on. Do you want to play, sing something just a little bit for us? All right, let me see, let me go. Black on black with a 24 hat, here I come again once more. Well, let me see what I got, time to shine. Let me see, black on black with putty hat. That made me nervous. Black on black with a 24, never mind, I'm not gonna do it because you got me choking. Hey. Okay. Hey, big shout out to my boy right there, Marcos Munoz, man. Hey, what's up? Okay, muy bien. Y Jim Murphy, ¿qué tú piensas de Blue? Blue. What do you think? Blue is very funny. I try to be funny. I try to be funny. He's like a happy guy. I'm always happy. I always got a smile on my face. So, what do you most like, rap? About the rap? What do I like about it? What do you most like? What I most like? What was the question? What do you write? I write mostly about happy things. You know what I'm saying? Like life, party, getting up. You know what I'm saying? Waking up, having a good life, coming, waking up with your shirt off and saying, "Yeah, it's time to party." You know what I'm saying? I'm a party animal. That is the attitude. You're a happy singer. Happy singer, yeah. Yeah, I'm a happy singer. I want to get everybody off the floor and start dancing. You know what I'm saying? Raise the roof. Ooh. So funny. Thank you very much, Blue. Thank you. And now we see a Blue video. Okay. Time to shine. Okay. Ahí va el video de Blue. And time to shine. Yeah, about to make that money. Oh shit, where's my phone at? Oh hell yeah. It's my nigga, Tweety Bird. Yeah, what's up? Yo, what it do, man? About to get that money. You ready to get that? I'm on it. You know what time it is? You already know. It's time to shine, baby. Let's get it. Let's do it. Yeah. Chill. It's time for me to shine on. Working hard every day, got my grind on. Boom, boom. Coming out like a lyrical time bomb. Check out the clock, it's time to get your shine on. Party like a rock star, get your high on. Aim towards the stars, get my nine on. Can't stop me now. Like a runaway train, speeding down fast. Everybody out my way, mind blowing. Call it money, my grands. Hustle till it hurts, you know I love the pain. Grind like a dime, she got that lovely waist. Shine glowing, perfected to the taste. Would you tell that lovely lady, let me lick it down. I take it to the spot and let me dick it down. It's time to shine, dog, I'ma hold it down. The street, yeah, she love me, I'ma turn her upside down. It's time to shine, it's time to shine. Wake up, good day, it's time to shine. It's time to shine, it's time to shine. Wake up, good day, it's time to shine. What it do, Baloo? What's up? I don't think they ready for this. I don't think they ready either, nigga. It's your boy, Tweety Bird. Yup. Nigga below. I'm out here. Let her know what's up, homie. You already know. Show 'em what time it is. It's time to shine. Yo. It's time to shine. Get it one more time. I got this. Here I go again, like I'm back for revenge. Hooked on this game. Watch me do a 3-day bend. Fuck intervention. I'm shining till the end. Bring that shit back, homie. Do it once again. Fuck interventions. I'm shining till the end. My beast off the leash and I never gave a damn. What time is it? It's time to shine, heading to the top, now watch me climb. It's time to shine, it's time to shine. Wake up, good day, it's time to shine. It's time to shine, it's time to shine. Wake up, good day, it's time to shine. I thought I done told y'all, yeah, that I'm coming back. What? But I never said I was coming alone. Hell no. I got some backup this time. I got you back, homie. Even though I was never really alone. Let me do it one more time. Get it. Let me get it. Whoa there, don't go there. She said she wanna blow there. What? It's time for me to shine. I'm about to do a show there. Yeah, I'm feeling well. Throw some change and make a wish. Make she a said wish. She wanna fuck me. You can say my life's a bitch. How do I do it? Don't know how I do it. If mountains in no way, bitch, believe I'm gonna move it. What? Hello world, get a load of me. Yeah. My ex-girl can't let go of me. It's time for me to get my shine on. Shine step on. In the booth, gotta get my rhyme on. Rhyme say on. You like my swag, get my style on. Style on. By the stacks, watch
watching Power Long. I'm introducing to y'all my nigga Baloo. Hustle till we die, so my nigga, what it do? What it true do? Motherfuckers, there's only very few. Check out my smile, that bitch is shiny too. It's time to shine, it's time to shine. Wake up, good day, it's time to shine. It's time to shine, it's time to shine. Wake up, good day, it's time to shine. Well, there you have it, folks. Yeah. It's your boy Tweety Bird. Introducing my nigga Baloo. Yes, sir. If you don't know, well, now you know, you know. If you don't know, well, now you know, you know. Ha-ha. Yo, Baloo. Yes, sir. What time is it, my nigga? Time to shine. What time is it, my nigga? No, it's time to shine. Let them all know. Yeah, yeah. Ha-ha. This was brought to you by Tweety Bird, Proud Sound Productions. Proud Sound. Mad Cash ENT. Mad Cash, baby. One time. Cheer. I'm large on the streets. Large on the streets. Large on the streets. I'm large on the streets. Large on the streets. Every time I touch my... Every time I touch the man, every time I touch my, I'm large on the street scene. I keep cream, I'm large on the street scene. Cause I keep cream, I'm large on the street scene. I keep cream, I'm large on the street scene. Every time I touch my, I'm large on the street scene. Yes, I'm back, take another glass. If you don't know yet, pay me in advance. According to my plans, no second chance. Burning up the plant, remain in the trance. It's time to ride out, I just took some time out. Trapped in the cage, the booth is my hideout. To work on this bitch, I'ma lay the pipe down. Whole night long, now she feeling wiped out. Obesity flow, dog, I'm large on the streets. Fat motherfucker, yeah, I'm about to eat this beat. Weigh that bitch out like I'm playing with the heat. Cause I go ham, but little shawty wants to meet. Fucking screw up. Said my name on the street, yeah nigga I blew up. Just like Georgia Weezy, nigga about to move up. Hop on the water, you can see that bitch brew up. Watch her brew up. Every time I touch Mike. Every time I touch Mike. Bueno, y regresamos. Talentos no son solo cantantes. Aquí tenemos un talento de la natura, de la naturaleza, yo creo. Tenemos a Mayra. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Cáceres. Soy de Lima, Perú. Nací y crecí por allá hasta los 12 años de edad y ahora vivo en Sarasota, Florida. Muy bien. Mayra, tú eres, como se ve, tú eres un modelo. Sí, soy modelo, también soy cosmetóloga, estudio maquillaje, soy también estilista de cabello y hago diferentes cosas, la verdad. Y tú estás aquí esta noche porque vas a hablarnos sobre tus pasiones, tu profesión, que es ser modelo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Les cuento mucho más sobre mí. Bueno, yo soy modelo. Estoy en esta industria desde hace como 2 años ya. Trabajo con diferentes empresas, diferentes fotógrafos. Me encanta el modelaje. La verdad es una forma para mí expresarme como yo, mí misma. Me encanta modelar, presentar una imagen a la gente de quién soy yo tras fotos. Enseñarles quién soy yo, cómo me veo y, bueno, enseñarles como el arte de la fotografía. Muy bien. Mayra, ¿cuál es tu objetivo futuro? O sea, tú cuando serás grande, porque yo sé que tú eres muy jovencita, ¿verdad? Eres un poquito jovencita, pero... Un poquito jovencita, no parezco de mi edad, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, pero eso es un secreto, no se dice. No se dice. No se dice. Mayra, cuando tú serás grande, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo quiero ser, obviamente, profesional. De verdad, yo voy mucho a la escuela, aparte de mi hobby como ser modelo, también voy mucho a la escuela, trabajo y estudio. Y yo de verdad quisiera ser, tener mi empresa, tener una empresa de salón, un salón de cosmetólogo, obviamente de estilistas, tener un salón de belleza, ser maquilladora profesional, maquillar artistas y tengo muchas aspiraciones, la verdad, y sé que algún día lo voy a hacer porque con trabajo duro uno lo hace. Con trabajo uno lo hace. ¿Y mi modelo qué dice aquí? Bueno, yo no sé mucho de modelo, pero me gustaría hacer una pregunta que la chica debe estarse preguntando ahí en casita. ¿Qué hace Mayra para mantener su cuerpo? Ay, los secretos de Mayra. ¿Qué ejercicio, qué tipo de ejercicio, qué rutina tienes?
Bueno, la verdad es que yo voy al gimnasio de lunes a viernes. Los fines de semana me tomo para descansar y hago muchos squats para las nalguitas, chicas, ya saben, las nalguitas valen mucho. Las piernas, uno que aquí por allá, abdominales, mucho, como sano, tomo mucha agua, muchísima agua y bueno, no sé, la verdad, bailo mucho también, así que... ¿Qué te gusta bailar? Bueno, me encanta la salsa me fascina. Así ¿tú sabes que... bailar salsa? Claro que sí. Claro que sí. Bien. Bueno, entonces quizás después... Cuando empieza la noche aquí en el 50 Sound, vamos a ver también a Mayra que baila. Claro que sí. Claro que sí. Mayra, tú eres un talento, porque tu talento lo expresas a través de tu trabajo, a través de tu pasión. Y tú, a los talentos, a las muchachas que te están siguiendo, están diciendo, ¡ey! Bueno, será el agua, será el gimnasio, lo que sea, pero claro. Hay mucha pasión. Sí, 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 mucha pasión. Si uno realmente quiere algo, lo consigue. Trabaja muy duro para lo que tú quieras. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Tú puedes hacerlo, confía en ti, que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, lo que te propongas. Así que dale para adelante, que para atrás ni para coger impulso. Ok, muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. Yo espero a ver a Mayra muy pronto también en WBA Channel, claro que en, sí, claro en que muchos sí. Otros programas que nosotros hacemos dedicado exclusivamente en español. Así que, muchas bueno, gracias. Tenemos la rubia, la morena y yo me puedo ir. Claro, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra Cáceres. Mayra Cáceres, el beso de Mayra, el beso de Jim Murphy. Bueno, nos vemos ahorita después de este break. Bye. Bye. Y regresamos con Chuco, él canta hip hop, ¿cierto? Sí, sí, así es. Entonces, ¿qué escribe? ¿Qué te gusta? ¿Qué tema para escribir? Los temas los escribo como me lleguen a la mente. Whatever comes to mind, however I feel that day. Esa es la letra que escribo. Escribo letra para los clubs, letra movida. No me gustan las canciones suaves, tranquilas. Es el tipo de música que yo hago. Alegre, como buen latino. Sí, sí. Como algo buen así. Latino. ¿Por qué Chuco? Así me pusieron en California cuando estaba yo pequeño. Cuando estaba pequeño, bien. Chuco, muy bien. Tú cantas hip hop. Sí. ¿Por qué hip hop? ¿Qué te transmite tanto de ser cantante hip hop? Bueno, pues siempre escuché, desde pequeño escuchaba esa música. Eso me vino ya cuando yo estaba ya grande de to give it a try. Dije yo, me gusta la música, canto las canciones de los artistas. Si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y fue algo que intenté y me gustó. ¿Y lograste? Yo digo que sí. Tengo fans en todos los Estados Unidos, en Sudamérica, en México. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de California, de padres mexicanos, de Guanajuato. ¿Cuántos años tiene haciendo este arte? Tengo como unos 8 años, pero que me he dedicado bien como 4 años. Oh, bien. Así que Chuco, muy bien. ¿Nos puedes cantar algo? Porque aquí los talentos que hemos entrevistado esta noche, algunos, Eddie Murphy, algunos nos han cantado algo, nos han improvisado, pero nos falta el hip hop. Ok, está bueno. Okay, vamos a ver, Chuco. A ver si me sale. I got money on my pocket, I got money on my wallet, I'll be ballin' Kobe Bryant, all these haters tryin' to block me, stop it, before you start to hate, make sure your kids have 8, make sure your rent is paid, my family eating great, I'm eating shrimp and steak while I'm getting hit in, but
Damn it, man, it does feel great. I know, man, I'm getting paid. Damn it, man, it does feel great. I'm shit and I love all y'all possess fake. Stop that hate and get that money. Niggas in the hood be hungry. If you know, I know they will. They goose and now they shoot or kill. Got money on my mind. Today they's about to die. I got a chrome 45 in case you wanna take what's mine. Tú eres un buen talento, pero aquí le podemos hacer un buen aplauso a él, porque muy bien, muchas gracias, Chuco, gracias. Y a los talentos, ¿qué tú le dices? A los talentos que te están mirando ahora y dice, hey, hip hop, me gusta, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a los muchachos? ¿Yo a ellos? Tú a ellos. Pues que lo hagan por el amor, que no lo hagan por atención, por el dinero, porque no va a funcionar. Háganlo porque de veras quieren y les gusta. Y y si tienen ese sueño, sigan para adelante y no se den vencidos, porque no es nada, no es fácil. Tiene que invertir uno mucho tiempo, dinero y esfuerzo para hacer esto. Todo en la vida, todo lo bueno en la vida, nada, no es gratis y no es fácil. Tiene que mirar la meta, mirar para adelante y nunca para atrás. Y viva la raza en WhatsApp Haines City. Yeah, yeah, Chuco Chartelli in the house. That was all. Ok, muchas gracias, Chuco. Gracias. Gracias, Chuco. Jim Murphy, ahora hacemos un break y nosotros regresamos un poco. En breve. En breve. Aquí, Jim Murphy, 50 Sound por Talento Latino. I'm not gonna stop. I'm not
Muy bien, y regresamos y ahora tenemos a un dúo, Tony Tone. DJ Tito. Tony Tone. Muy bien. Bueno, cuéntame qué cosa, tú eres productor, tú eres DJ. Bueno, ¿produces qué cosa? Produzco todo tipo de música, de hip hop, Spanish music, lo que venga. Ayuda a mucha gente de los barrios para levantarse, pues, para darles aliento a los sueños para que se levanten. So I've been producing ya para como 12 o 13 años que comencé a ser producer, y muchos de la gente del barrio le ayudaba para cumplir sus sueños y ayudar lo más posible que se puede. So ha sido eso, ha ayudado muchas charities en música para comparar en todos los eventos para que, como le dije, cumplir sus sueños. So I've been producing ya como 12 years, y along with DJ Tito me ha ayudado mucho, y nosotros también hemos tratado de enseñar a los otros que todo es posible si uno se pone y sigue su meta, ¿me entiendes? Y este, G. Murphy, es el mensaje que casi todos han dado esta noche, ¿verdad? Sí. O sea, y es el objetivo de nuestro programa, o sea, dar un espacio a los talentos, en este caso a los talentos latinos. O sea, dar un espacio, aquella visibilidad que muchas veces le falta a los jóvenes para surgir, para seguir adelante. Y esta es una grandísima ventaja. Y también seguir los sueños. ¿El tuyo cuál es? ¿Cuál es tu sueño? Yo, mi sueño fue ahora mismo convertirme en una famosa. Y ya está, bien. Bueno, DJ Tito, ¿tú de dónde eres? De Ruskin. Ruskin, Tampa. Sí. ¿Y tú eres DJ? ¿Qué música te gusta mixar? De todo, Mexican, regional, tejano, norteño, hip hop, merengue, reggaetón, de todo, un poquito de todo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo? 8 años. ¿Y tú, siendo productor? 12 a 13 años ya. Va a cumplir los 13 años que ando haciendo de productor, haciendo música. Como decía, también comencé de DJ, pero me encantó hacer la música. Quiere decir, yo quería ser la persona componiendo las pistas. ¿Y qué pistas compones? O sea, ¿cuáles son los temas que más te gustan o la canción que te ha salido mejor? Pues depende, recientemente yo y Tito hicimos una canción, hicimos el video, es Hustle Every Day para la ciudad de Tampa, para pues promote ourselves, para enseñar que hay gente que anda resaltando from nothing, de algo, de nada a algo. So yo me siempre concentrado a puro hip hop, y muchas veces me gusta componerle a gente que me trae una pista, una canción que quieren ellos, y yo las compongo al tono, a la key de ellos. So, me gusta del principio oírlos cantar y luego les compongo las canciones para salir con algo, un producto bueno. ¿Y cuántas canciones has escrito? Yo he escrito, personalmente, yo he escrito unas 20. Pero componido pistas, yo he componido sobre 1,500. ¡Wow! 1,500. ¡Wow! ¡Felicidades! Bueno, veo muchos tatuajes. Tú también tienes música. ¿Viste, G. Murphy? Él también. ¡Ay! Y tú también. Es algo que identifica a los raperos. Y algo, sí. Muy bien. Música es la vida de los otros. Música es la vida de los otros. ¿Y qué música te gusta? ¿Qué música escuchas tú cuando estás manejando? Más el hip hop, pero tejano también, mucho música tejano, norteño, pero más hip hop. Y a los muchachos que nos están mirando, el mensaje que tú quieres dar. ¿A los muchachos? A los muchachos que están empezando, que quieren ser DJ, porque muchas veces las personas piensan que ser DJ es así, de fiesta, es un trabajo realmente. Y todos, es un arte, es un trabajo, es algo que se hace por pasión, pero también es... Y aquí, esta noche estamos viendo muchas personas que son profesionales de la música. Y pasión que se convierte en trabajo. ¿Y tú? ¿Qué le dices a ellos? Que siguen tratando, que miran muchos videos, que no, ellos no necesitan nadie que les enseñen. Pueden mirar videos como tutorials en el YouTube. Así yo empecé y después aprendí más y más, poquito por poquito. ¿Y tú? Primeramente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ser lo que soy. Y a todos los que andan tratando de ser producers y rappers, le digo que sigan su sueño y que nunca lo pierden.
even que no tengan tanto, con poquito se puede, nomás que tengan ese drive, ese querer hacer, y se puede cumplir. Todo es posible, nomás es en uno tener el will to do it. Muy importante, vemos que todos hacen hincapié en eso, que hay que creer en sus sueños, que hay que ser perseverante, y a pesar de que es un arte que se critica mucho y tiene muchos prejuicios sociales, sí se puede, y sí para adelante, puede. Ellos tienen mucho talento, de verdad que sí, un orgullo latino. ¿Y cuántos talentos estamos descubriendo esta noche? Sí, hemos visto bastante. Hemos visto bastante. Bueno, muchas gracias, ahora vamos a vernos un video que ellos nos tienen, sí, esperemos que lo disfruten, nos vemos en breve. Nos vemos ahorita. I'ma hustle on my grind like every day. Ain't no stopping, ain't no breaks, bitch, get out my way. We keep it trapping in the streets of the Tampa Bay. In the Tampa Bay, Southside in the every lane. I'm on my hustle on my grind like every day. Ain't no stopping, ain't no breaks, bitch, get out my way. We keep it trapping in the streets of the Tampa Bay. In the Tampa Bay, Southside in the every lane. All these haters talking shit and they ain't gon' quit till I beat them down. With these words that I spit, got your girl tapping out and she's ready to submit. I do this for my amigos and I ain't gon' quit till I reach the top. Everything I drop is hot, stay on my hustle and it ain't gon' stop till I drop. Cause it's static, automatic, let the clip on my glass cock back, hey, pop, pop, pop. I wish these haters would sit back and listen instead of running their mouth while they steady be dissing. Ready for the mission, crushing competition, schooling all you fools, getting paid like tuition. Hating so much, diagnosed with ambition. Hustle so hard cause your boy had a legend. Fuck superstition, better life, better living. Won't stop till I make a motherfucking plan. I'm on my hustle, on my grind like every day. Ain't no stopping, ain't no breaks, bitch, get out my way. We keep it trapping in the streets of the Tampa Bay. In the Tampa Bay, Southside in the every lane. I'm on my hustle, on my grind like every day. Ain't no stopping, ain't no breaks, bitch, get out my way. We keep it trapping in the streets of the Tampa Bay. In the Tampa Bay, Southside in the every lane. I stay on the grind like every day. Stay real to the shit, cause I don't play. Nope. Death to the mater, fuck what they say. On a mission, homeboy, tryna get that page. Hey. Tony Tony, this bitch, I'ma pave the way. Represent for the streets of the FLA. Hey. From the top of the state to the MIA. Hey. From Central Florida to the Tampa Bay. Hey. Cause seasons come, seasons go. But my hustle stay hard and my wisdom grow. Started from the bottom 12 years ago. Ticking time bomb, I'm about to blow. Down in the ring and manipulate. Beat down so much that my heart turned cold. But fuck it though, back to the money home. Keep it running like a motherfucking marathon. I'm on my hustle, on my grind like every day. Ain't no stopping, ain't no breaks, bitch, get out my way. We keep it trapping in the streets of the Tampa Bay. In the Tampa Bay, Southside in the every lane. I'm on my hustle, on my grind like every day. Ain't no stopping, ain't no breaks, bitch, get out my way. We keep it trapping in the streets of the Tampa Bay. In the Tampa Bay, Southside in the every lane. Aquí regresamos y tenemos a Yoseni. Yoseni, ¿tú la conoces? Me parece conocida. Yoseni, ¿te parece? Hermana. Es la hermana. Es la hermana que ha seguido todo el episodio y hoy en este episodio de Talento Latino, yo creo que nació un talento, tu hermana. Claro que sí, excelente, muy bien hecho. Muy bien hecho. Bueno, ahora como hermana, dime, cuéntame de Gimerfi. Gimerfi, bueno, ¿qué te digo? Muy bonita, como todos pueden ver. Las dos. Gracias. Muy talentosa, muy trabajadora. Tú eres buena hermana. Muy buena hermana. Así que mamá estará muy orgullosa de ver. Claro que sí, muy orgullosa. Y las dos son de Santo Domingo. Esta noche hemos tenido mexicanos, puertorriqueños. La reina de esta noche,
desde unas bellas caribeñas. Así que realmente hemos tocado casi todos los países latinos y muchos son los países latinos que nos están siguiendo a través de Italica TV. Y llegamos en 72 países, así que tu hermana, wow, la vieron todo, y a ti también. Y a mí también me están mirando. A ti te estamos mirando y tú vas a trabajar con nosotros muy pronto, pero ese es un secreto, no se lo podemos decir todavía. Así que espérenlo muy pronto, que por ahí viene algo muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno. La introducción de Yosenia aquí les traemos para... Porque más adelante la vamos a ver. Ah, sí, la vamos a ver. Así que las dos hermanas de WBA Channel. Es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. No, ahora, gracias a ustedes por la invitación. Muy complacida. Gracias. Hermosas las dos y nosotros vamos a vernos este último video. What you call that? Roll a Philly fat. Burn it down slow, still the droby creepy fast. What you call that? 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 Dinky pocket fat. Flit a tap a hat and I keep it to the back. What you call that? What you call that? What you call that? Really nothing to lose. I'm about to go all in. I got everything to prove. Everybody watching me like I'm on the evening news. I will shut your lights out. Better go and check your fuse. So what you call that? Tell me what you wanna call it. Just got a batch of that, what you'ma call it. Leaning to the side, feeling like an alcoholic. I'ma play the game, in other words, I never pause it. Right to bear wrong, so I rip my sleeves off. I will bear all, yes, I will please y'all. On that pink fluid, so you won't hear me call. With this country chick, and she yelling, hee haw. Watch you make it clap. Straight up out the woods, put my city on the map. What you call that? 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 Loaded black gas. Fucking with your boy, go and take a dirt nap. What you call that? What you call that? What you call that? What you call that? What you call you? What you call me? Represent your hood, yeah, A1 to the 3. How you out your mind? Don't F with a G. I'ma break them in half like a yellow Zanny. I'm feeling therapeutical. Mama ate my vegetable, now I'm feeling very spiritual. All of that is critical, I'm crazy individual. If you wanna ridicule, well why don't we get physical? Little shorty said she miserable, she wanna have some fun. I take it to the trailer, then I beat her like some drums. I'ma let y'all know where I'm coming from. I ain't like my steak, don't it look just like a gun? Don't it look just like a gun? Don't it look just like a gun? What you call that? What you call that? Tampa fitted hat. Kush so loud, Tweety Bird on the track. What you call that? 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 Don't it look just like a gun? Herbs on a beat. Herbs on a beat.
it looks just like a gun. What you call that? Rolling bitches fat. Coming from white mama, wicked woods got my back. What you call that? What you call that? What you call that? Murphy, regresamos y aquí tenemos un gran amigo. Tenemos a Marco Muñoz. Marco, ¿quién eres? Descubre a todos los amigos de Talento Latino quién es Marco, porque Marco es la persona que nos ha traído todos los talentos que hemos visto esta noche, Jim Murphy. Claro que sí, háblanos de ti, Marcos. Bueno, yo soy una persona que ando promoviendo nuevos talentos y toda la gente joven de aquí, que brindarles una oportunidad. Sí, en el estado de la Florida, aquí en Sarasota, y espero que podamos dar a conocer a mucha gente joven. Que hay muchos talentos que están escondidos, que tienen miedo, sí, que hay que descubrirlo, no, como hicimos con esta belleza aquí de Jim Murphy, que hoy está aquí a mi lado. Bueno, Marco, tú eres un empresario y descubres los talentos, pero también los sigues, los guías, los ayudas en, sí, en la composición de las canciones. Sí, también. También. Les ayudo un poco en la composición. Escribe, porque yo sé que tú eres un compositor. ¿Sabes, Jim Murphy? Él me ha enseñado una canción que él ha escrito muy linda y que muy pronto espero que podamos ver. Tengo algunas canciones también, es cierto. Marco es multifacético. Bueno, todos los talentos que están mirando este episodio de Talento Latino pueden escribir a Marco aquí en la dirección que ves en la pantalla. Y también, ¿por qué no? Ser conmigo y con Jim Murphy en los próximos episodios. O al canal. En el canal. Bueno, muchas gracias a Marco Muñoz. Y nosotros te agradecemos mucho por todos los talentos que nos ha traído aquí esta noche. Yo les agradezco a ustedes, tú sabes. Estamos para servir. Ok. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Marco. Y nosotros ahora vamos a ver otro video de la band con la que hemos empezado nuestro episodio de Talento Latino, FJ One. Ok. Vamos a ver, ¿no? El video a continuación. Vamos a ver, en continuación. Salían, no fueron nada para ti. Y todo el tiempo que te dediqué, que te entregué mi amor y que fui siempre fiel, sé que no te importó todo lo que te di. Fui solo un pasatiempo en ti. Y fingías cuando tomabas mi cuerpo, mentías cuando ocupabas mi lecho, fingías cuando me daba tus besos, decías que me amabas, gritabas de amor o mentías. Esta silla de maldad, eres fría. Serán de gel disfrazado de miel, pobre iluso todo. Que creía y era mentira tu amor. Y
el tiempo que te dediqué, que te entregué mi amor y que fui siempre fiel. Sé que no te importó todo lo que te di, fui solo un pasatiempo en ti. Me fingías, cuando tomabas mi cuerpo mentías, cuando ocupabas mi lecho fingías, cuando me dabas tus besos decías que me amabas, gritabas de amor. Tú mentías, estás hecha de maldad, eres mía, ya yo no quiero encontrarte en mi vida. Tus besos eran de hiel, disfrazados de miel, pobre iluso fogón. Te creía y era mentira. Talentos hemos encontrado hoy, bastante, y lo que seguiremos encontrando. ¿Y cuántos talentos? Están casi todos listos para nuestros episodios de Talento Latino. Chimerfi, hoy ha sido tu debut. Vamos a hablar un ratico contigo, porque hemos encontrado muchos talentos, pero el talento, y no solo a mí, que me ha más gustado, pero también soy seguro a muchos de nuestros amigos que nos están mirando, ha sido tú. Oh, sí. Pues hoy es mi debut como conductora en televisión. Pero yo no te creo. Seguro que sí, es muy nerviosa bastante. Quizás ustedes lo noten poco o no lo noten, pero sí, estoy muy nerviosa. Espero que les haya gustado y yo sé que voy a mejorar bastante más. Estoy seguro, yo también. No te hace falta, pero bueno, mejor. Quizás porque me gustó bastante. Me sentí muy cómoda. Muy. Contigo más. Ay. Muy bien, muchas gracias, Chimerfi. Chimerfi, hoy hemos encontrado muchos talentos, raperos, han cantado, todos que se movían, mucha música, buena música, pero cuéntame de ti, ¿qué te gusta? La música que te gusta, ya sé qué cosa te gusta porque algo me dijiste, pero ¿qué te gusta? Sí, pues como buena dominicana, me encanta el merengue y la bachata, y sobre todo bailar mi música. Para mí es un desestresante bailar, escuchar música y pues nada, yo espero darle lo mejor de mí a partir de hoy y que ustedes disfruten nuestro trabajo que le vamos a traer con mucho amor.
Ok, muchísimas gracias, G. Murphy. Contigo y con ellos nos vamos a ver la próxima semana en WBA Channel con otro capítulo de Talento Latino. Tenemos muchas sorpresas para ustedes, no se la pueden perder. Además, este es solo el inicio. Este es solo el inicio, sí. Y G. Murphy estará aquí también la próxima semana. Claro que sí. Bella como hoy. Muchas gracias, G. Gracias, Murphy. Filipo. Nos vemos la próxima semana aquí en Talento Latino. Nos vemos, no se lo pierdan.